Ahora vamos a dar continuidad a nuestro programa presentando a Carliana Semprún Galúe. Espero haberlo hecho bien, pronunciado correctamente tu nombre, de Venezuela. Ella es psicóloga con especialización en metodología de la investigación y doctorante en psicología. Expertiza en dificultades del aprendizaje, problemas de conducta e inclusión escolar de niños con discapacidad y o EPOF. Autora del libro Madurez Escolar, El Estado del Arte. Su ponencia es Convenios y Derechos, Discapacidad y Enfermedades Poco Frecuentes. Adelante, Carliana, el micrófono es tuyo. Bien, buenas tardes a todos y gracias por esta valiosísima oportunidad de compartir un poquito lo que ha sido el día a día en estos años de ejercicio profesional. Y si me permiten, y para aprovechar tiempo, comparto pantalla. Aquí estoy, ya va que empecé por el final. Bien, ahora sí, sí. Quiero hablarles un poquito de lo que son las discapacidades. ¿Me ven? ¿Sí? Sí. ¿Hola? Vemos, okay. Te vemos. Estamos... Muy bien. ¿Y la presentación también se ve? No, Carmen. ¿Hola? En Zoom no. No la vemos. No, y pues la tengo. Ya va, deje ver qué estoy haciendo mal. Ah, perdón. Ya, listo. Compartir y ahora sí. Muy bien, ya estamos. ¿Sí? Ajá, bien. Entonces, eso es, aquí estoy. Entonces, compartir un poquito esta parte de la discapacidad y enfermedades poco frecuentes, lo que ha sido tocado dentro de los convenios como derechos de las personas que poseemos o que convivimos con una discapacidad. Y me incluyo en este grupo porque yo estoy afectada con síndrome de Ehlers-Danlos, una enfermedad poco frecuente que de cualquier manera me lleva a caminar despacio por la vida. Entonces, comienzo abordando lo que son los derechos humanos. Ya conocemos que los derechos humanos vienen a ser desarrollo integral de las personas independientemente de la condición con la que vivan, porque se sustentan en la dignidad humana y de cualquier manera constituyen quien rige las formas de vivir en sociedad y lo importante de su interrelación, porque una sociedad es de todos y para todos. Dentro de estos derechos consideramos cuatro principios básicos, que es el principio de la universalidad, porque nos aborda a todos, el principio de la indivisibilidad, porque todos gozamos de los mismos derechos por igual, la interrelación como esa forma de relacionarnos socialmente y la interdependencia, ya que un derecho da pie, da paso o se sustenta en los siguientes. De manera que ante estos derechos, entonces nosotros contamos con una serie de observadores que vienen a constituir estas entes del Estado, organizaciones, asociaciones, ONGs, que justamente buscan brindar el apoyo social para modificar esas formas en que funciona la sociedad de manera que se eliminen las barreras que impiden la participación de algunos y obviamente se brinden las oportunidades de participación de todos con los medios adecuados. Para ello, entonces, han propuesto o se ha propuesto un diseño de carácter programa, servicio, los entornos a utilizar por todas las personas sin adaptación, pero que igual se aclara que se incluyen aquellas ayudas necesarias. Y estas ayudas necesarias, entonces, lo constituyen los ajustes regulares, en educación lo llamamos los ajustes curriculares, que vendrían siendo esas modificaciones para garantizar el ejercicio, el goce en igualdad de condiciones, que es justamente lo que encierra el concepto inclusión, diferente del concepto integración. Integrar es tener, mientras que incluir es dejar participar con plena libertad.
De manera que este trío de aspectos dentro de los convenios que encierran los derechos de las personas con discapacidad y EPOF, lo que buscan es el empoderamiento de la persona con discapacidad que le permita o que nos permita cada vez ser más conscientes de nuestros derechos, buscando ese cambio positivo en las vidas a manera de incorporar el modelo social que promueve la igualdad y evita la categorización según los tipos de discapacidad, porque todos somos personas. De manera que toda esta argumentación la recoge excelentemente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CDPD, porque abordar todos estos derechos, lo que busca es garantizar la participación plena de todos los ciudadanos con igualdad y calidad. Para ello ha sido necesario adaptar ciertas medidas para cambiar las actitudes, porque justamente la convención vino a romper los esquemas y a hablarnos desde otra perspectiva, darle otro sentido a la discapacidad y dejar de centrarnos en el modelo estrictamente médico que destacaba las barreras o limitación de cualquier persona en otras condiciones. Y lo que nos plantea es que es la sociedad quien debe cambiar para dar cabida a las diferencias individuales. Y para todo esto, entonces, busca esa normativa, práctica, condiciones o requisitos con el fin de garantizar la participación social plena de todos los que convivimos en ella. Y ahora yo me quiero detener un poquito en ciertos artículos que considero que son los más relevantes en esta presentación, porque justamente estamos hablando de derechos. Los conceptos de discapacidad pueden variar realmente de muchas maneras y las categorizaciones de igual son muy variadas, pero en líneas generales yo me acojo a lo que plantea la convención y lo que buscamos es determinar esos principios generales y fundamentales que orientan la comprensión e interpretación de los derechos de las personas con discapacidad. Y dentro de estos derechos destaca la no discriminación. Todos somos iguales, todos tenemos derecho a que se garantice nuestra participación plena sin ninguna distinción. Para ello necesitamos del respeto de toda la sociedad por nuestra dignidad inherente y que se beneficie, que se potencie, que se estimule nuestra economía, porque de igual manera debemos potenciar el estar a cargo de la propia vida, con libertad para tomar decisiones y sobre todo la discapacidad la discapacidad requiere de la atención médica, pero que de igual manera se nos tome en cuenta a la hora de decidir cualquier tratamiento o intervención. El artículo que nos habla de la concienciación, porque justamente en la educación y la sensibilización social es donde vamos a encontrar que esta inclusión sea una acción efectiva, se haga operativa y realmente se eduque una sociedad que nos necesita a todos. La accesibilidad como esa forma de organización para poder participar todos. Y cuando hablo de accesibilidad, estamos hablando de diferentes tipos, desde la accesibilidad física, que es la que tiene que ver con los edificios, que si el uso de rampas, que si las puertas para aquellas personas que necesiten las sillas de ruedas, hasta la accesibilidad para entendernos en los planteamientos que estamos haciendo. Y justamente esta accesibilidad se ve muy marcada en las situaciones de riesgo y emergencias. La misma discapacidad puede ponernos en riesgo. No se tiene la actitud refleja para reaccionar en un momento de riesgo. Entonces, que la atención sea oportuna y adecuada. En un plano de libertad y seguridad, donde si bien se requiere de la supervisión constante, se sepan respetar las decisiones y sobre todo aquellas que tienen que ver con la vida.
y la protección para justamente evitar ser vulnerados en cuanto a prácticas o tratamientos invasivos o en contra de la voluntad. Todo esto garantiza un nivel de vida óptimo, una autonomía que justamente lejos de destacar las dificultades, lo que vamos haciendo es potenciar al ser humano. Beneficiamos la participación y con ello, entonces, en la educación que buscamos superar las barreras discriminatorias que favorezcan el desarrollo integral de las personas con discapacidad, y tiene que haber la coordinación de todos los entes, desde el Ministerio de Educación hasta los propios compañeros de clase. En cuanto a salud, la discapacidad y las enfermedades poco frecuentes representan un nuevo paradigma y tenemos que cambiar, tenemos que buscar que ese paradigma amplíe el espectro, porque el grupo al que pertenecemos es muy diverso y heterogéneo, con alta tasa de mortalidad. Afortunadamente, aunque en las EPO puede tardar mucho, pero como ya decía Susana anteriormente, la mayoría es de inicio en edades tempranas. Entonces, al ampliar el espectro, concientizamos y comenzamos a trabajar en función de actuar a tiempo. La rehabilitación, porque necesitamos que los apoyos, los cuidados y la atención estén en función de potenciar las capacidades que tenemos cada uno, y por supuesto la inclusión en el trabajo, donde los procedimientos de ejecución, los recursos humanos y materiales estén centrados en la persona y obviando esta discapacidad. Entonces, ya con esto de espacio, porque todos tenemos derechos, todos los miembros de la familia humana tenemos derechos iguales, sin distinción de ninguna índole, y mucho menos aquella que nos da la discapacidad. Feliz tarde, gracias por este espacio. Muchísimas gracias, Carliana. Te agradecemos mucho por tu participación y por esta muy lástima breve introducción a este tema de derechos humanos y toda la discapacidad y los problemas de EPOF. Así que muchísimas gracias, y gracias porque desde tu experiencia creo que puedes ser mucho más empática con este tema.